Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar el material que voy a necesitar. Este se llama Express, vienen en unas bolsitas y lo puedes encontrar en cualquier mercería. El estambre es un poco grueso si lo comparas con las agujas que son del 4.25 milímetros, pues te vas a dar cuenta que si es un estambre grueso, alrededor de 3 milímetros aproximadamente. Y voy a comenzar en esta parte utilizando las dos agujas para montar los puntos. Tomo de esta manera el estambre y comienzo de izquierda a derecha. Llevo dos, van a ser 63 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así hasta llegar a 63 puntos. Una vez montados nuestros puntos, vamos a comenzar a tejer desde esta primer vuelta de la siguiente manera. Primer punto lo vamos a tejer en punto revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés y así hasta terminar toda esta vuelta.
último punto en punto revés. Termino la vuelta. Paso primer punto sin tejer. El siguiente punto me marca que es un revés. Aquí tengo este nudo que indica que la vuelta anterior o esta vuelta más bien corresponde o es un punto en revés. Yo lo voy a tejer en punto derecho. Y este que no tiene nudo, que es un derecho, lo voy a tejer en punto revés. Aquí vuelve a aparecer un nudito, lo tejo en derecho. Y este que no tiene nudo, en punto revés. Así es que vamos a cambiar los puntos. Los que sean punto revés, los tejemos en derecho. Los que sean punto derecho, los tejemos en revés. Y así se va a formar esta puntada que se llama punto de arroz. Entonces tejemos un revés, un derecho, un revés, un derecho, revés, derecho y así hasta terminar toda esta vuelta. Último punto en punto revés. Una vez terminada nuestra vuelta, vuelvo a pasar primer punto. El siguiente punto me lo marca en punto revés. Aquí tengo este nudito. Aquí se alcanza a ver. Lo tejo en punto derecho. Y el que me marca en punto derecho, lo tejo en punto revés. Marca nudo. Punto derecho. No tiene nudo, punto revés. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Y así hasta terminar toda esta vuelta. Se fijan, estamos tejiendo lo mismo que en la vuelta anterior. Tejemos los puntos que nos marcan en revés. Los tejemos en punto derecho y los puntos que nos marcan en derecho los tejemos en punto revés. Esta sería nuestra tercera vuelta que se teje de la misma manera y vamos a necesitar 4 vueltas tejidas en punto de arroz para comenzar ya nuestra blusa o nuestro blusón en este caso. Último punto en punto revés. Voy a dar vuelta y voy a repetir lo mismo que en vueltas anteriores. Primer punto paso sin tejer, siguiente punto marca punto revés, lo tejo en derecho. Marca punto derecho, lo tejo en revés. Un derecho, un revés,
un derecho, un revés. Y así hasta terminar toda esta vuelta. Aquí ya tengo terminada nuestra vuelta y voy a comenzar acá en esta parte. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente punto, lo tejo en punto derecho. Punto derecho, lazada, tomo tres puntos. 1, 2, 3. Estos tres puntos los voy a tomar en punto derecho, lazada y tejo 1, 2, 3 puntos en punto derecho. Lazada, 1, 2 y 3 puntos los vuelvo a tomar en punto derecho. Lazada y continúo 1, 2, 3 en punto derecho, lazada y vuelvo a tomar 3 puntos, 1, 2, 3, los tomo en punto derecho, los 3 puntos juntos, lazada y repito, punto derecho, 1, 2, 3. Lazada, vuelvo a tomar 3 puntos en punto derecho, lazada, 3 puntos en derecho, 1, 2, 3. Y si se fijan, es muy sencilla esta puntada, pero queda muy bonita. Lazada, vuelvo a tomar 3 puntos en punto derecho, 3 puntos juntos, lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho, lazada, 1, 2, 3, van a ser en punto derecho, si se fijan todos los estamos realizando en punto derecho, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho, lazada, 1, 2, 3 puntos en punto derecho, lazada, tomo nuevamente 3 puntos juntos en punto derecho, lazada, 1, 2, 3 puntos en derecho, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho, lazada, 1, 2, 3, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho, lazada y termino 1, 2, 3.
Si alguien necesita una talla más grande, bueno, pues vamos a necesitar que agreguen múltiplos de 6, como se podrán dar cuenta. Aquí termina un múltiplo y van a ser de 6 los múltiplos y al final le vas a agregar 3 puntos de equilibrio. Siguiente vuelta. Primer punto lo voy a pasar sin tejer y el resto en punto revés. Entonces esta vuelta se va a tejer sin aumentos ni disminuciones, toda en punto revés. Esta vuelta que es en punto revés, la vuelta anterior la vamos a tomar como la vuelta número 1 y esta vuelta la vamos a tomar como la vuelta número 2. Entonces la número 1 fue donde comenzamos nuestro motivo, la número 2 se teje en punto revés. Vuelta número 3, primer punto, paso sin tejer. Y el resto lo voy a tejer en punto derecho. Entonces la vuelta número 3 se teje en punto derecho, sin aumentos ni disminuciones. Y aquí te muestro cómo nos va a ir quedando. Aquí ya estoy por terminar la vuelta y el último punto lo voy a tejer en punto revés. Doy vuelta a mi trabajo, terminando la vuelta número 3. Comienzo con la vuelta número 4 que se va a tejer en punto revés. Primer punto paso sin tejer y el resto lo tejo en punto revés. No voy a aumentar ni tampoco voy a disminuir. Terminando la vuelta número 4, voy a comenzar la vuelta número 5 que vamos a regresarla a la vuelta número 1. Primer punto, paso sin tejer, tejo 3 puntos en punto derecho y repito. Entonces esta la vamos a volver a considerar como la vuelta número 1. Lazada,
Tomo tres puntos en derecho, lazada, punto derecho, 1, 2, 3, lazada, tres puntos juntos en punto derecho, lazada, 1, 2, 3. Y así se va a formar nuestro motivo, así se van a ir formando nuevamente, lazada, tres puntos en derecho, tres puntos juntos en derecho, lazada, 1, 2, 3. Y así vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta de la misma manera, tres puntos juntos, lazada, 1, derecho, 2, 3, lazada, tres puntos juntos en punto derecho, lazada, derecho, 1, 2, 3. Último punto en punto revés. Hemos terminado la vuelta número 1 y vamos a repetir el mismo procedimiento del motivo anterior. Siguiente vuelta, paso sin tejer primer punto y el resto de la vuelta número 2 la tejo en punto revés. Último punto en punto revés. Vamos por la vuelta número 3, primer punto paso sin tejer y el resto lo voy a tejer en punto derecho sin aumentos ni disminuciones. Último punto se teje en punto revés. Vamos por la vuelta número 4, primer punto paso sin tejer y el resto lo tejo en punto revés.
Volvemos a la vuelta número 5, que se vuelve a repetir la vuelta número 1, donde realizo 3 puntos en derecho, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho, lazada, 3 puntos en derecho, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho, lazada, y así voy a ir aumentando las vueltas que yo necesite de largo. Vamos a personalizar esta prenda. Si alguien tiene una estatura baja, bueno, pues va a necesitar menos centímetros. Si de alguien tiene una estatura más alta, va a necesitar más. Yo después les voy a comentar en cuántos centímetros voy a dejar es la mía. Y bueno, yo voy a continuar. Solamente voy a comentarles que van a ser la parte de adelante y la parte de atrás, la vamos a trabajar de la misma manera. Van a ser dos partes iguales. Lo que se va a dividir o lo que va a ser la diferencia va a ser en el cuello, el escote que le vamos a dejar a la parte de atrás y el escote que le vamos a dejar a la parte de adelante. Entonces, en el siguiente video yo te espero con tus dos partes ya listas para dividir la parte de adelante y la parte de atrás, o más bien para realizar el escote de cada uno. Por lo pronto, yo aquí me despido. Espero que te vaya gustando este tutorial. Y bueno, te espero entonces en el próximo con las dos partes ya listas.